es la Play 8. En directo, se le acaban de acabar las pilas al Xbox en directo. ¡Qué buen escopetazo que le metió! ¡No lo puedo creer, amigo! Chicos, recuerden que me pueden apoyar, hermanos, en la tienda de objetos. Abajo dice apoyo a un creador. Ahí escriben Elbux, E-L-B-U-X. Después le dan a aceptar, compitas, y esta. Ayer me estarían apoyando. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Por fin tenemos PlayStation 5 versus Xbox Series X. Cabe recalcar, amigos, que soy un poquito enfermo, así que estoy haciendo todo lo posible por sacar video diario, así que lo único que les pido, chicos, es que dejen ese perro like. Me siento mal, tengo fiebre, tengo tos, tengo todos los síntomas del COVID. Chicos, a ver, el día de hoy solamente tenemos gente que tiene la Play 5 y la Xbox sí o sí. Las pruebas van a ser muy sencillas. Primero que nada, vamos a empezar con un torneo de construcciones y después nos vamos a ir ahí y vamos a hacer guerra de chistes, ¿ok? Chicos, cabe recalcar que todas las personas que están aquí tienen ya la nueva generación de consolas. Ya no es como antes que tenían la preventos, ahora sí ya es Xbox Series X versus Xbox Series S. Ya. Bien. Y cabe recalcar, amigos, que en este video vamos a ver qué consola tiene la mejor comunidad. Todo el mundo ahí en los comentarios va a empezar a comentar: uno, muchísimas veces la Xbox, y dos, muchísimas veces la Play 5. El que gane va a ser el que tenga la mejor comunidad de la nueva generación de consolas. Así que, bro, apúrate a comentar PlayStation 5 o Xbox Series X, ¿ok? Señor Stark, ¿ahora qué hago? Chicos, vamos a empezar con la guerra de construcciones, ¿ok? Van a tener exactamente 5 minutos para hacer la mejor construcción, ¿ok? PlayStation, Xbox, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, únicamente 5 minutos para hacer la mejor construcción. ¿Qué hacemos? ¡Quedé como un tonto anoche! Chicos, por cierto, cada quien va a hacer su consola, ¿ok? Los de Xbox van a hacer su consola y los de Play van a hacer su consola. Por alguna extraña razón, los de Xbox están haciendo su consola verde y los de Play están haciendo su consola negra. ¡Qué pedo! Sospechoso, ¿no les parece? ¡Ey, sí, así está bien! Sigan haciéndola, sí, y le ponemos por afuera algo blanco. Espera, ¿cómo que no? Dentro podemos poner como un circuito y le ponemos lucecitas, ¿qué dicen? A la madre, ese güey ya quiere hacer un árbol de Navidad, ese güey. A few moments later. Chicos, últimos segundos. 4, 3, 2, 1. Adiós, amigos, terminamos. Es hora de quitarles permiso a todos estos perros sucios. Chicos, pues bueno, básicamente, compas, el resultado fue esta mierda. Tan feo como él. ¡Ay! ¡Ey, güey! ¿Qué pedo con los de Play? ¿Qué es esto? Es la Play 8. No, güey, no, 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 no puede ser. ¿Qué hicieron? Oh, o sea, lo de arriba. Güey, ¿qué pedo? ¿Estos güeyes hicieron la Play 2 o qué? Ya te dije que es la 8. Y dale con eso. Amigos, expectativa. Realidad. Bueno, bros, la neta es de que sí está bien, bien fea. Pero, amigos, los de Xbox Series X, pues la neta lo tienen un poquito más sencillo. No nos vamos a engañar, amigos. Era más sencillo construir una Xbox que una Play 5. La verdad, las cosas como son. Mira, lance para arriba. Están los gatillos y todo eso. Nomás que nos dice bien poquito tiempo, pero... O sea, supuestamente hicieron un control, pero en realidad parece un arco. Es horrible. Pero bueno, chicos, pues la verdad, amigos, es que, pues vean nada más esto. La neta es que se rifó mejor Xbox que... Bueno, pues Play, así que punto para Xbox. Siguiente fase, amigos, torneo de 90 grados. Vamos a ver quién es el más rápido haciendo los 90 grados. Hermanos, vamos a empezar cuando escuchen el disparo del sniper. Así que hay que estar súper atentos, ¿ok? Espérame. ¿Qué pasó? Ya es que me bajé mi sensibilidad porque la tenía al 10 y no lo quería. Nah, para mí que ese güey se puso macros. Confirmo. Ok, a ver, bueno, empezamos. Esto empieza a la de 3. 1, 2. Y ok, amigos, empieza ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! El de Play está a tope.
Ay no, el de Xbox. Amigos, si el de Play ve nomás, amigos, está dándolo todo, man. Por favor, ve lo rápido que va el de PlayStation 5, compas. Y chicos, cabe recalcar que aquí no somos jugadores profesionales, simplemente es duelo de comunidad. Ve, no, amigos, no lo puedo creer. Le ganó como por... ¿Qué pedo? No, amigo, encima la humillación y todo. Lo humillan y todo. Pa' su casa, Xbox. Para su casa, qué manco. ¡No, amigo! ¡Amigo, no lo puedo creer! ¡En directo se le acaban de acabar las pilas al Xbox en directo! Ni me sorprende. Ángel, güey, ¿qué pasó, güey? Explícanos. Que se me apagaron las pilas. ¡Qué pasadísimo de burger! Van 1-1, güey. Chicos, hermanos, vamos ahora con el torneo de chistes, amigos. El que tenga su peor chiste, pierde, ¿ok? Empezamos con Xbox porque perdió. A ver, échale, compa. Ángel. No, oh, güey, otra vez sus pilas de este güey. Ángel. ¡Ángel! Much later. Ok, una, dos, tres, échale. Cuenta tu chiste. Yo no me sé ningún chiste. Toma. ¡Un clásico! A ver, échale tu play. ¿Qué hace un africano pateando una caja? Se está mudando. ¿Pero qué clase de monstruo eres? ¡Güey! ¡Qué ofensivo fue eso, eh! Pero tienes razón. Está bien, pues pasa. Siguiente de Xbox. El niño estaba dormido y pues tuvo una pesadilla, ¿no? Pues con un africano, con un dominicano, pues. Y cuando se despertó, vio un chocolate. Malísimo, amigo, malísimo, malísimo. Uy, haré como que no vi eso. A ver, échale, güey. Primer acto. Entra María Mercedes. Segundo acto, entra María la del barrio. Tercer acto, entra María Juanita. Cuarto acto, entra un pájaro y los quema. ¿Cómo se llamó la obra? Qué sé yo, a ver. El pájaro quema a María. Wey, no puedo creer que los de Play son mejores en todos los aspectos. El resultado fue como esperaba. Ok, bueno, vamos a empezar, chicos. Ahora torneo de edición. Empezamos Xbox Series X, que está de este lado, versus PlayStation 5, amigos. 1, 2, 3. Empieza esto, chicos. Vamos. ¿Qué le pasa al de Play? Ok, el de Xbox creo que va ganando. Va ganando el de Xbox. Va bastante rápido el de Xbox, Va bastante rápido el de Xbox. Creo que está bastante parejo. No, amigo, el de Play va lentísimo. Bien ahí, Xbox. Bien ahí, Xbox. Bien ahí, Xbox. Bien, ahí se traba un poco, amigos. El de Play, ¿qué pedo con el de Play? ¿Qué está haciendo ahí? No, amigos. Y si el de Play se quedó hasta acá. Che, malo, ese bro es malísimo. Why are you bullying me? No, Bronston, me dio pillofón. Me subió el pinjamil. Ay, ajá. Chicos, hermanos, ya estamos aquí en el 1v1, ¿ok, amigos? Básicamente, el 1v1 va a definir quién es el ganador. Esto empieza en 3, 2, 1, dense, perros. Ok, vamos a ver. ¡Ay, perro! El de Play es bueno, chicos. Está jugando el Rata Yours versus el Orbital. El Orbital, amigos, es mi amigo que, bueno, me hizo la broma de rompiéndome la Play 5. Bueno, con más razón, amigos, ya que, pues, el bro, pues, es de Xbox Series X. ¡No lo puedo creer! ¡Qué buen escopetazo que le metió! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Parecía mejor el de Play 5. Es una broma, ¿verdad? Chicos, segundo round. Si ganan esta el de Xbox, gana toda la partida y gana todo el concurso. Así que empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. A darle, chicos, el que podría ser el último round, ¿ok? Ok, está ganando la altura. Parece ser que ya tiene bastante confianza el Orbital. Ve nomás cómo está. ¡Ay, perro! Está editando sabroso, ¿eh? ¡Uy!
Cuidado, cuidado, amigos. Yo pensé que el de Xbox, bueno, parecía un poquito más manco que el de Play, pero bueno, al parecer como que solamente le fue un poquito mal al momento de agarrar altura apenas empezar la partida, pero bueno, está bastante bien. Tiene la altura, chicos, si no creo que la pueda perder. Está jugando muy, muy, muy bien. El de PlayStation igual, es bastante rápido. Los dos son muy rápidos, chicos, creo que los dos son buenos. Cabe recalcar, amigos, que no somos aquí jugadores profesionales. Simplemente nos gusta la comunidad. Somos personas normales que nos gusta la PlayStation, Xbox Series X. O sea, nos gusta todo. Vamos a ver quién es el mejor, quién tiene la mejor comunidad. No quién es más pro ni nada, quién es mejor en todos los sentidos, ¿ok? Vamos a ver, chicos. Uy, cuidado. Uy, ahí estaba como para meterle un escopetazo. Cuidado, cuidado, casi que gana la altura el Orbital, amigos. Creo que está casi parejo. Solamente un cubo, vamos, Orbital, tú puedes, amigo. Está complicado, chicos, está bastante difícil, está muy cerrado todo esto. El último, el que gane esto es el mejor de todas las consolas. Esta vez sí que tienen las consolas, chicos, van a llegar al borde. Van a llegar al límite, o que llegaron al límite, chicos, que se repite este desmadre. Están mis manos más frías que nada, que hace un friazo. Uy, sí, ya está muy creíble. Chicos, empiezo otra vez esto, amigos. Lo tuvimos que reiniciar porque se llegó al límite. Esta vez, amigos, el primero en llegar al límite y que se ha muerto. Lo siento, chicos, pero pues bueno, va a contar como si hubiera sido la kill de la otra persona. Así que por favor, traten de no subir tanto, porque si no esto se nos va a alargar hasta pasado mañana, ¿ok? Mientras tanto, chicos, la persona de PlayStation 5. ¡Uy! ¡Qué buen escopetazo se acaban de dar mutuamente! ¡Salta, salta y dispárale! ¡No, amigo! ¡Suba a punto! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no! ¿Cómo falló eso? ¿Cómo falló eso, chicos? ¡Le está ganando! ¡Uy! ¡Casi le recupera la altura! Buen 37. ¡Muchas gracias, tortillas! ¡Un abrazo gigante! ¡Por supuesto! ¡No! Chicos, empezamos el último round, amigos. Vamos 1-1, esto se nos está alargando demasiado. Yo pensé que iba a ser un poquito más complicado. Ahí lo encierran, no, creo que no, al parecer no está, tiene la altura de la persona de Xbox. Al parecer no la piensa soltar, amigos. 50 en serios problemas de la persona de PlayStation 5. No piques, no piques, hermano. No piques, no piques, bro. No dejes que los nervios te ganen. No piques, amigo, no piques. No piques, mantente abajo. Mantente abajo, si ese perro te quiere matar, pues que baje el perro. No, bro, la jugaste fatal. ¿Por qué? Amigos, easy, última kill para el Orbital. Esta vez, ganadores, Xbox Series X. GG, boys.